¡Hey! Bienvenidos, gente de los rincones de la galaxia, este vídeo en Star Wars Republic at War. Y estamos aquí, ¿dónde lo dejamos? Que si os acordáis, justo cuando acabó la batalla de Eridu, crasheó, ¿vale? Entonces lo que he hecho ha sido, básicamente, repetir la batalla. Y he perdido sin querer, haciendo la misma, una unidad de HMPs, ¿vale? Pero por el culpa de antiaéreo, porque se me fueron un poco a hacer lo que les dio la gana. Y murieron, pero no perdimos ninguna unidad más, así que estoy contento por ahora. Ya hemos conquistado toda la parte inferior, así que ahora nos toca conquistar la parte superior de la galaxia. Y voy a empezar por esta zona de aquí, que es la más conflictiva. Ormantel, Aizor, Taris, Dathomir. Esa zona es la zona que tiene la República para recuperar desde Ilum. Entonces, también me gustaría conquistar Etendós, por cierto, para quitárselo a la República. Pero lo que pasa es que no sé cómo es la zona de tierra de Aeten. Ah, ya sé cuál es, la de Aeten. Ya sé cuál es. Vale, pues sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por la parte superior, pero voy a empezar por Aeten 2. Así la República solo les quedará Ilum. Y les obligaré a hacer una batalla de la hostia. Entonces, vamos a coger a nuestras tropas. A todas. Y vamos a mandarlos al combate. Venga, vamos a ello. Que tengo muchas ganas de acabar esta serie. Esta sí está yendo muy muy rápido comparado con las otras que he hecho de la República. Está yendo muy rápido y está durando más, por supuesto. Las de la República creo que han durado todas casi 8 capítulos y esta está durando casi 16 capítulos ya. Este es el número 16, creo. Entonces, iba a decir 19, ¿sabes? Pero tiene pinta de que va a durar 19 episodios. O 20, no, o sea, nunca se sabe en estas series. Pero no creo que dure más. Y voy a empezar a construir ya cosas. Tenemos un montón de dinero. Habría que aprovecharlo. Sería una pena que no lo aprovecháramos. Para empezar, reconstruir todas las estaciones espaciales perdidas. Salukami igual. Bueno, Salukamai para los amigos. Se dice Salukamai, pero la gente. Yo lo digo Salukami. Porque mola más. Salukami. Salukamai. A ver. Mi flota debe estar llegando a Aeten 2. Perfecto, atacaremos a Aeten 2 según... Atacaremos a Aeten 2 según lo previsto. Y erradicaremos a la República de esta galaxia. Parece que no tienen más héroes, parece. Entonces, espera, para que no salga el General Grievous, porque me vuelo que puede llegar a salir. Voy a hacer esto. Vale, perfecto. Y vamos a atacar. Que tengo muchas ganas de atacar al enemigo y erradicarlo. Venga. Ahí estamos. Vale, tienen vehículos de mierda. Haremos lo de siempre. Haremos spam masivo de tropas y ya está. Lo malo es que en este planeta las tropas van perdiendo vida. Creo recordar. Vale. Lo dicho, aquí hay muy poco límite de tropas, pero gracias a mis MTTP podré hacer un spam masivo. Vale. Vamos a mandar un montón de tropas. Vosotros aquí, venga, sean buques estas droides. No me lo creo. Venga. Se han desbugueado, perfecto. Vale, los droides muy se acercan al borde. Mejor no acercarles al borde. Que vengan todos los clones, o sea, les quiero obligar a venir. Vale. Moveos ahí. Sacar más tropas. ¿Estamos al máximo? Sacar más. Mandar a todos los droides de combate a por el enemigo. Estoy bastante hypeado, la verdad, porque queda poquito ya para acabar esta serie. Y cuanto menos queda, mejor aún. Vale, debería construir. Vale, aquí lo que voy a hacer es que voy a construir aquí antisoldados y aquí antitanques. Me estoy quedando sin tropas, pero me da igual, la verdad, por ahora. No me están dando mucha guerra el enemigo, así que ponte ahí. Y spamear tropas. Vamos a hacer así. Básicamente, esta es como si fuera la táctica que hacemos en el espacio, de sacar tropas, pues igual. Y como son ilimitadas, gracias a estos vehículos, a estos MTTP,
MTTP, ¿verdad? Sí, MTT. No, perdón, MTT, perdón, me equivoqué en el otro capítulo. Los MTT, tenemos unidades infinitas, así que perfecto. Venga. Sacarme más tropas. Un bombardeo. Ah, tiene un antiaéreo. Hijos de fruta. Venga. Aquí pondremos una cosa que tengo. Acabar con eso. Que eso va a reventar. No pongáis en la orilla, que la orilla perdí vida. Aquí esto, vente aquí y tú vente aquí. Joder, no os pongáis ahí, cabrones. Con perdón de mi vocabulario, pero es cierto. No sé por qué se tienen que poner ahí. Vale, y aquí unos cuantos. Vale. AATs con los que avanzar. Aquí voy a dejar unos AATs para defender. Spameamos más tropas. Venga. Y avanzar. Habría que conquistar esto, por cierto. Vale, todos los droides que avancen aquí, porque aquí tendrán un montón de fábricas, me lo imagino. Y vosotros también avanzar. No tienen turbolases, o sí que tienen, sí, tienen turbolases, vale. Avancen para acá, porque quiero... Venga. El generador de escudo seguro que está dentro de su base. Me apuesto lo que queráis. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco me molesta. Vamos a revisar esta zona por si tienen algo, porque seguramente lo tendrán. Ah, pues no. Sí, tiene el generador de escudo, míralo. Míralo. ¿Hay algo más? No, vale, pues entremos en su base. Entramos en la base y acabamos con el enemigo definitivamente. Ya que son prácticamente inferiores a nosotros. Para que veáis un poquito de mi ego. Venga. A lo mejor no dan los bombarderos, pero me da igual. Dios, tiene un montón de antiaéreos. Qué rencorosos, tío. Qué rencor. ¿Tiene un rencor? Eso es porque como constantemente les estoy sacando... HMPs. Venga, rápido. Ah, quedaos ahí. Tampoco. Vale, vosotros aquí. Hostia, ¿este turbo láser? ¿Este turbo láser es de los que se conquistan? ¿O es que está bugueado? Oh, es de los que se conquistan, tío. Estos mueven un montón. Estos son muy buenos. Y es más grande por eso, porque es más tocho. Vale. Hombre, ¿podéis destruir esto? Yo os incito. Vale. No, ya sé que el único edificio que les queda es esto, pero quiero... ¿Sabéis? Quiero desahogarme un poco destruyendo todo lo que tienen. Vamos, droides, avancen. Ahora pongo un poco de cámara cinemática, que sé que os gusta. Y nunca la pongo, que es una pena, pero bueno. Venga. Droides, apunten, ¡fuego! O se quedan mirando, que también es una de esas. ¿O vais a quedar mirando? Venga. Ay, Dios. Venga, fuego. ¡Fuego, droides! Hay algunos que se quedan mirando, tío, qué rabia. Esta república no puede con nosotros. Ay, qué poco ego tengo. Vale, Aeten es nuestro. ¿Por qué quería Aeten? Porque así si me atacan tengo una estación espacial con la que poder defenderme. Y puedo cortarles el paso desde Ilum. Vale, que se vuelva a unir la flota. El general que pase a la flota principal. Me molan un montón. Haber hecho los MTT. Creo que ha rentado, ¿eh? Ha rentado, pero muy, muy vasto. Vale. La flota principal se va porque quiero conquistar Ormantel. Vale.
Llenaete, nos podemos hacer nuestras cositas. Que será divertido. A ver si me dejan construir un cañón de hipervelocidad y así puedo defender mejor el planeta. Uy. Que me toma el café y me está sentando un poco raro. Vale. En Mandalore todo va guay. Tenemos una administración de puta madre manejada por mandalorianos de verdad y no subnormales de Death Watch. Que no saben manejar nada. Vale. Parece que todo va muy muy bien. No hay ningún levantamiento por parte de la República. Eso me gusta. Todo está tranquilito. Y solo les queda Ilum. Me gustaría ver cómo intentan recuperar a Eten 2 de mis manos. Con una flota creada por ellos en Ilum. Pero como sé que no van a hacer nada. No van a hacer ningún movimiento por detenerme. Así que se joden. Esto me gustaría hacérmelo, pero no voy a hacerlo. Vale, llega la flota Ormantel. Perfecto. Pues deberíamos atacar. Deberíamos. Venga. Un momento, quiero reconocimiento de la zona de Ormantel. Quiero ver cómo es el planeta. Que no me acuerdo. Ah, este es uno de los planetas que vale, este es uno de los planetas modificados, no es del juego original, vale. Este planeta lo he jugado, pero creo que defendiéndolo con la República. En la anterior serie. Pero no me acuerdo si lo llegué a subir ese capítulo o si no. O si lo subí, no me acuerdo. Pero es un planeta bastante... Es, ¿cómo decirlo? Tenemos al enemigo al lado, básicamente. O sea, que tenemos que sacarlo todo muy, muy rápido. Y defendernos como podamos. Venga. Continue. Rápido. Arigato. Tiene el apoyo de los locales. Pero eso me da igual. Esto aquí. Me gustaría poner... Nah, no voy a poner esto. Vale. Y Spider Droids. No voy a sacar... esto. No voy a sacar los HMP por ahora porque no creo que hagan falta. Venga. Sacar todas las tropas posibles. Voy a avanzar por ahora con los droides de los droides B1. No voy a avanzar con nada más. Y ya está. Y que las tropas se vayan preparando para un asalto frontal. Porque quiero reconocimiento de la zona. Y los droides B1 me pueden dar mejor reconocimiento que los tanques porque tienen turbolases seguro. Apartados. Tienen soldados. Por aquí tienen algo. No rompáis la formación. Cachi en la mar. Están rompiendo la formación y no me gusta nada. Anda mía, Valkyrie está jugando al Dark Souls 2. Me acaba de salir una notificación. No sé si saldrá a vosotros, pero a mí por lo menos me ha salido. En vez de grabar capítulos. El cabrón. En vez de grabar mis capítulos de Resident Evil, se pone a jugar al Dark Souls. ¿Os lo podéis creer? Vaya amigo, tío. Le pido una sola cosa, le pido un capítulo. Mira, ¿esto es un Hammerhead? Sí, es un Hammerhead, tío, cómo mola. Bueno, volviendo al tema, le pido un capítulo de Resident Evil. Y no me da un capítulo de Resident Evil. ¿Os lo podéis creer? Vaya mierda de compañero de YouTube. Aquí hay un turbolaser también. Uy, ¿qué ha pasado? Vale, bombardeo. Lo he tirado un poco mal, pero bueno. A ver si llegan mis... ¡Oh! No, no... ¡Ah! ¿Cómo? Venga. Ir sacándome tropas, porque esos van a morir sí o sí. Hemos avanzado un montón, ¿eh? Hemos acabado con muchas de sus torretas, etc, etc. Voy a venir aquí. A ver si me pueden conseguir este punto de aterrizaje. Y si no, pues me da igual. Tengo tropas para mandar ahora. Porque quiero hacerme una avanzadilla. Debería tener más de estos, la verdad. Se puede hacer unas buenas jugadas con estos. Os lo he dicho, o sea, mis jugadas favoritas en este juego es básicamente hacer spawn de tropas. Nah, iros. Van a morir, pero me da igual. Venga. Venga. Venga.
Que defiendan aquí, estos aquí, y ya está. Bueno, que... Me cacho el amor. No, no, no vais a arremeter, es que van a arremeter. Al final voy a perder uno de estos, pero es porque se manejan... funcionan fatal. Deberían hacerlo un rework en el siguiente mod. O sea, en el rato... ni me acuerdo ni del nombre del mod, para que lo veáis. En el siguiente paso al mod deben arreglar el rango de estas cosas. O sea, porque se buguean mucho. Tienen muy poco rango. Venga. Avanzar. Aunque tengo unos dos que se queden aquí, da igual. Hostia, como mola, ¿no? ¿Qué tienen aquí? Tienen aquí cosas, ¿no? Uf, no me gustaría gastar este bombardeo aquí, la verdad. Así que... Esto por aquí. Vale, el bombardeo llega por aquí. No creo que se encuentre ningún antiaéreo, no creo. Y deberíamos acabar con... Perfecto. Ya no tengo que volver aquí abajo. Venga. Acabar con la torreta, porque la torreta es lo que me da esa comida. Por desgracia. Oh, cómo duran los clones, tío. Duran un montón. Venga, acabar con los barracones. ¿Qué es esto, tío? Ah, población. Venga, rápido. Así me gusta. Acabar con todos los edificios de la República y informar a vuestro teniente. Yo soy un teniente. No soy ni almirante, ¿sabes? Soy un teniente. Así me gusta. No tengo ningún rango en los separatistas. Venga. ¿Dónde está el último edificio, tío? Lo tienen que tener en algún lado escondido. ¿Apostamos? ¿Dónde puede estar? Voy a sacar tropas, porque las tropas siempre son necesarias. Creo que no han construido ningún antiaéreo, y eso me puede beneficiar bastante. Nah, me falta todavía uno para poder sacarlos. Venga, vosotros venid aquí. Y vosotros investigad hasta ahí dentro. Venga. Es que pone que se puede venir hasta aquí. Pero no se puede. Vale, aquí había un turbolaser. Antiaéreo. El único antiaéreo de la zona. ¿Qué hijos de...? Uy. No me crashees, por favor. Hago lo que quieras. Ha crasheado. Muy bien. Me encanta, tío. Me encanta. Bueno, gente, pues hemos vuelto después del corte. Vale, os tengo que informar de una cosa. Hay una zona que está bugueada en Ormantel y cada vez que la pulso, que es justo donde se ha crasheado, cuando pulso esa zona, el juego crashea, ¿vale? Entonces he decidido, tras un largo rato de pensar, voy a hacer resolución automática. Y me da igual perder las tropas que pierda, me da igual. Quiero jugar. Y estoy perdiendo un montón de tiempo haciendo gilipolletas, así que venga. Me da mucha pena porque hemos perdido un montón de tropas que podíamos habernos ahorrado. Pero bueno, no pasa nada. Está todo bien. Quiero saber dónde... Había un edificio que no encontraba. Quiero saber dónde estaba. Aquí, aquí. Ah, entonces no nos faltaban edificios. Nos faltaba alguna unidad por ahí escondida. Joder, qué rabia, porque había destruido todos los edificios, ¿vale? He destruido todos los edificios. Pero se ve que alguna unidad se había escondido. Qué rabia. Qué rabia. Bueno, a ver qué hago yo ahora. Porque se supone que iba a atacar a Aizor. Estoy por atacar a Aizor, Taris o Dathomir. Hemos perdido mucho tiempo, pero la verdad es que no me importa ahora gastar un poco de tiempo atacando a otro planeta. A ver, voy a atacarlos igualmente, pero lo que no sé es cuál atacar primero, porque la verdad... Quiero desahogarme ganando. Mira, puedo atacar Taris. Taris es divertido, porque Taris creo que aún se conserva del Empire at War normal. Y este me gusta. Este mapa. Vale. Ay, va un poco lento. Dios, tienen que tener una flota en Ilum bastante grande, ¿eh? Madre mía. Pues lo que... Perdón.
Os lo que. Os lo que. Os lo que, os lo que, os lo que. Os lo que. Pues lo que dije, que básicamente. Quiero conquistar todos los planetas antes de atacar Ilum, porque así, si la República salta al hiperespacio, no puede saltar al hiperespacio porque no les quedará ningún planeta. Entonces, irán a un planeta mío. Y ese planeta mío será un planeta cercano. Y todos los planetas, pues bueno, estarán conquistados y preparados para un asalto. Vale. Venga, reconóceme, Taris, por favor. Reconócemelo. Invasion commencing. Oh, Dios, está Obi-Wan Kenobi, ¿en serio? Esto no tiene gracia. Esto no tiene ninguna gracia cuando ataca un planeta y está un Jedi. Oh, tío. Constructing. Es que los Jedis, revientan mucho. Reflejan todos los disparos. O sea, los Jedi los hicieron muy tochos en esta modificación. Reflejan todos los disparos de los. De las unidades terrestres. O sea, las unidades terrestres, perdón, de las unidades. Como B1s. Ese tipo de unidades. Uno aquí. Otro aquí. Y aquí hay un vehículo que me está jodiendo. Así que. Aunque tenga que pagar, me da igual. Mátalos. Ah, no puedo, vale. ¿Me está disparando la torreta, en serio? Estás de coña. Pues no, me está disparando la torreta. Espero que no me llegue a los MTT, porque la verdad me cabrearía. Me está intentando disparar a los MTT, pero no está llegando. Está llegando a los droides, tío. Oh, ¿qué dices? Bueno, espérate. Ya nos han quitado la landing zone. Perfecto. No, 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 no. Vuelve a quedar, vuelve a quedar. Mierda. Ya, tío. O aunque no habían aquí, es que voy dando por saco. Qué asco de Jedi, tío. Que llega, tío. Que llega el cañón turbolase de aquí, es flipante. Alto, ¿dónde está Obi-Wan Kenobi? O están aquí Skywalker. Acabar con aquí Skywalker. Que llega el turbo láser, eh. Estoy esperando a ver si tengo el bombardeo, porque con el bombardeo por lo menos puedo quitarme ese turbo láser que me está dando por saco. Vente aquí atrás. A ver si puedo sacar con aquí a Skywalker porque me está reventando él solo. Mira, tío. Es que duran un huevo los Jedis, tienen que hacer algo con ellos. Duran un montón, tanto en espacio como en tierra. Aunque en espacio con los misiles de concusión los revientas muy rápido. Vale, tenemos bombardeo, pues el bombardeo. Te lo vas a comer de lleno, compañero. Me da igual. Solo ha llegado uno, tío. Por culpa de que tienen algún antiaéreo por aquí. Venga. Uf, los MTT me están salvando el culo. Pero bastante. Los he puesto atrás para que el turbolaser no les dé, pero me está. Según mi cámara sí que le está dando, pero bueno. Espero que no sea verdad. Porque la verdad me cabrearía mucho. Venga. Sacarme todo lo que podáis de unidades, porque si no. A ver si puedo sacar un AAT para darles apoyo y si no, pues bueno, pues. Me los imagino. Me fastidia mucho ese turbolaser ahí en medio. Vale, está fallando, no está dando, pero sí que tengo bastante hecho en la mierda el MTT.
lo tengo en la mierda, realmente. Joder, Anakin está full vida. Joder, sí que le habéis llegado un, sí que le habéis llevado un tanque de Bactas. Cabrones. A ver si tengo para otro bombardero. Venga. Joder, pero dispara esto. Vale, como no están yendo por mi tanque, o sí que están yendo por mi tanque, pero no se lo cargan, se lo cargaron. Venga, que ya no me están dando por saco. A lo mejor con un poco de suerte ya puedo sacar algunas tropas. Vale, no, me han destruido estos bombardeos, ¿en serio? Pues nada, que os den por saco. Estoy harto de, os lo juro, estoy harto de ese turbo láser. Me estaba reteniendo un montón. Vale, veníos aquí. Qué asco. Cuando las partidas podrían durar súper poco y por culpa de ese turbo láser duran un huevo. Venga. Avanzar. Y avanzar. Ya podéis. Perfectamente creo que podéis vencer ya. Hay un Jedi, creo que es Anakin Skywalker. Que podemos ganar. Deberíamos acabar con un turbo láser. Voy a designar a un equipo de mega inteligentes droides de combate. ¿Entendéis mi definición? Imagino. Basándome en las Clone Wars. Y voy a mandarlos a por el turbo láser. Ah, bueno, por el turbo láser, por el... He matado a un civil, pero me da igual. Venga. Ya está, gracias a Dios. Esto por aquí. Eso es una Jedi, ¿verdad? ¿Pero quién es? ¿Es Sakti? ¿Puede ser? Sí, es Sakti. Qué asco, Sakti, Dios. Vale, requiero de más droides de combate. Por suerte, estamos acabando con muchas tropas del enemigo. Venga. No, tío, me han destruido eso. Justo no puedo perder estos edificios, porque estos edificios son los que me están salvando de las ofensivas del enemigo. Perfecto. Hemos acabado con aquella Skywalker. Ahora queda Yoda por algún lado. Y Yoda sí quedaría por saquito. Venga. Sacarme todas las tropas. Yoda es muy, muy, muy fuerte y da mucho por saco. Habría que intentar acabar con él, pero con un tanque de apoyo. Y los AATs no van a servir para dar apoyo contra Yoda. Vale, avancen las tropas. Mi objetivo ahora mismo sería encontrar el antiaéreo y destruirlo. Porque con el antiaéreo dando por saco, ninguna tropa va a avanzar. Venga, por favor, avanzar todos. No he visto dónde está el antiaéreo. Venga. Acabar con ellos. Tengo unas ganas ya de quitarme este planeta. Este planeta es divertido, ¿vale? No es que no me esté divirtiendo. Me está... Parece que no, pero sí que me estoy pasando. Me lo estoy pasando bien. El problema es que me pone negro el tema de empezar con un turbo láser en la cara. Y no lo recordaba. Porque normalmente ese turbo láser no nos daría, pero como en este mod las unidades son tan grandes, pues pasa lo que pasa. Joder, he matado a un civil, ¿en serio? Pues que no se metan en medio. Ya ves tú qué problema. Venga. Hemos entrado en su base, ya debería ser fácil. Venga. Si aparece Yoda, le tiro el bombardeo orbital en la cara. Porque creo que imagino que me dará tiempo. Vale. Avanzar aquí. Mira Yoda. Ese que va así de rápido es Yoda segurísimo. Es Sakti. Anda. Pensaba que era Yoda. Normalmente el que va así de rápido es Yoda porque tiene la habilidad de saltar. Vale, sacamos todos los droides de combate. Ah, podemos sacar un montón. Ya que como también tenemos el puesto.
Tenía que haberme hecho los MTT hace un montón de tiempo, tío. Hace un montón. Qué gran unidad. Eso es un normal y no me lo hago nunca. Qué gran equivocado estoy a veces, eh. Parece que no, pero se nota la diferencia. De ir con droides y no tener droides. Aunque ahora que me di cuenta, creo que siempre juego solo con una táctica. Es un poco triste, pero es cierto. Juego con los números, no juego con... digamos, con ningún tipo de estrategia. Solo juego a base de aplastar a mi enemigo en base a mis números. Y es cierto, pero es la táctica de jugar con el Imperio. A veces ganar con los números renta. Mira, el bombardeo estaba aquí. No quiero ofenderos, droides de combate, pero yo creo que si... venga, tíame. No le he dado porque se ha ido. Quería darle, tío, a Sakti. Al final me quedo con las ganas. Tiene otro antiaéreo ahí, qué asco. Bueno, saquemos tropas aquí y ya está. No voy a sacar ningún HMP porque aquí tiene anti... me cago en Dios, apartados. Ocupáis todo el espacio, tronco. Madre mía, encima los droides, tío. Los que están pasando por aquí en medio me están quitando la... la esta. Vale. Buscad al enano verde y traedlo. Traedme al enano verde. Y vosotros vais a buscar los últimos edificios que quedan del enemigo. Venga. Rápido. Sacar más tropas. Venga. Vale, Sakti ha muerto. Perfecto. Sí, seguir avanzando. Vale, todo limpito. Que hay un edificio aquí de ciudadanos, así que voy a eliminarlo. La población deberá seguir a la Confederación o será erradicada. Este planeta mola porque tiene todos los edificios juntos, tío. Y puedes quitártelos todos de encima primero antes de ir a por el enemigo, pero yo no lo recomiendo, la verdad. No lo recomiendo para nada. Vale. Enemigo erradicado y vosotros no sé qué hacéis, que deberíais erradicar al enemigo y estáis ahí sin hacer nada, joder. Los rangos. Y todos los droides sin disparar, así me gusta. ¡Oh, han matado a Yoda! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¿Qué hemos perdido? ¿Unos cuantos ADATs? Sí, unos cuantos ADATs, pero no pasa nada. Tenemos Taris. A Sakti la pueden sacar en Yavin, así que sería de buen menester ir a Yavin a erradicarla otra vez. Vale, rápidamente vamos a pasarnos... uy... vamos a pasarnos a Aizor. Voy a conquistar toda esta zona de aquí. Cuando tenga esta zona de aquí lo dejamos. El último combate lo voy a hacer en Yavin porque me he pasado como... otros 10 minutos, ¿vale? Haciendo el segundo combate de Ormantel y ya me he dado cuenta del bug que había en una pequeña zona del mapa y cuando le dabas crasheaba. Porque me acaba de pasar otra vez cuando estaba jugando. Entonces haré un poquito más de la cuenta y me tocará editar un vídeo. Y no me gusta, pero bueno. A ver si llega la flota. Madre mía. ¿Habéis visto cuántos puntos azules? En la otra partida no teníamos tantos, ¿eh? Joder. Joder, que sí hemos avanzado. Comparado con la otra partida. ¡Ay, me duele todo! ¡Au! Venga. Hostia, no he visto cómo es Aizor. No me acuerdo de cómo es. Ah, igual, de plataformas igual que duro. Vale. Chupi. Empezaremos con droides porque se me ha olvidado seleccionar otra vez a los MTT. Pero bueno, no pasa nada. Me lo estoy pasando muy bien con los MTT. No me acordaba que fuera tan divertido estos vehículos. Qué pena, solo puedo sacar dos. Venga. Tienen turbolases. Habría que tener cuidado, tienen turbolases. Ojito. Vale.
Vamos a sacar todas las tropas ya. Y cuando salgan todos, los mandamos a avanzar. Venga. No has construido esto. Vale, avanzar para acá. Todos juntitos. Hay un turbo láser ahí. Correcto, está detrás de este edificio. Tiene un montón de tanques, tío. Joder, es que en cuanto les dan visión al turbo láser, el turbo láser se hace esta torreta. Sacarme más vehículos. Venga. Por ahora ganamos con el spam de vehículos. No me lo saques fuera del mapa. Venga. Un segundo. Y mandamos a los... Estoy esperando el bombardeo. Con el bombardeo me ocupo de ese turbo láser. Sí, por supuesto, si no tiene antiaéreos. Tiene antiaéreos ya. Es un tema más serio aún. Venga. No tiene turbo láser. Vale. Ya no tienen turbo láser. Me acaban de construir una torreta en algún lado. Vale. Vamos a mandar las tropas por este lado, que hemos despejado este lado de enemigos, de torretas y todo. A ver, los que están aquí, vosotros avanzáis por aquí. Vale, la torreta se está encargando del enemigo. Voy a construir la otra torreta porque ya no está el turbo láser dando por saco. Tiene a un mecánico ahí dándole, arreglándoles. Ah, no, que han construido aquí esto. Pensé que era un mecánico o algo, en plan como la CSI. Que la CSI en el modo individual se puede construir una especie como de droide. Tenemos, o sea, acordáis del droide que cura, ¿no? O sea, hay un droide que cura unidades, ¿vale? Pues puede hacer lo mismo pero con vehículos. Madre mía, hay un montón de estos, tío. Mira, aquí atrás vais a veniros. No, 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 no te vayas tan lejos, vente aquí. No sé qué haces tan lejos. Vosotros no atacáis, vosotros solo defendéis. Vale. Estoy construyendo la estación de reparaciones, ¿sabéis para qué? Para reparar mis vehículos cuando estén un poco en la mierda. Porque vamos a aguantar hasta que eliminemos todos los vehículos esos. No me acuerdo ni el nombre. Porque nunca me los hago. Son, bueno, son relativamente buenos, pero cuestan un montón. Y con lo que mola hacer el spam de ATRTs. Estoy sacando un montón de droides porque quiero mandarlos, tío. Pero no encuentro el momento ni el lugar. Vale, tenemos bombardeo. Lo usaremos ahora. No, solo vosotros. Aquí, avanzar. Están construyendo algo aquí. Otro tanto de soldados. Vamos, vamos, rápido, rápido. Joder, tío, qué lentos sois. Venga. Vale. Venga. Aún les quedan un montón de unidades, ¿eh? Mierda. Así me gusta. Vale, hemos liquidado a casi todos. A casi todos los que estaban ahí. Debería ser bastante sencillo poder acabar con el resto. Vamos a sacar a todas las unidades que podamos y las mandamos. Madre mía, tío. Los tanques que están viniendo no duran una mierda. Los destruimos a los 5 segundos de entrar, básicamente. Venga. Lo único es que no me gustan los B1, tío. Aunque spamemos B1, son un poco... Son muy blandos, tío. Son muy blandos y duran muy poco. Y por aquí arriba... Ya hay una esta que tengo que reparar, que está en la mierda. Vente aquí atrás y te reparo. De un momento.
Vamos a reparar de un momento todas las unidades. No, lo manda. Mira, lo manda a atacar, sí que es. No quería mandarlo a atacar. Poneos aquí. Vale. No ataquéis. Cuesta un montón usarlos bien, eh. Lo digo muy bien, sé estos vehículos. Ponte aquí. Porque hacen un poco lo que quieren. Y son vehículos que no meten, básicamente se dedican a spamear tropas. Han vuelto a construir una torre de antivehículos, no. A acabar con esto. Vale, tengo bombardeo. Así que no pasa nada, tenemos bombardeo. A ver cómo lo usamos. Ahora, a lo mejor voy a ir a por otros puestos de mando, ¿eh? Porque estoy aquí para ver si puedo vaciar la zona de enemigos. Aguanta, aguanta, aguanta. Lo intenté. Uf, casi lo consigo ponerlo ahí. ¡Eh, me han destruido esto! ¡Qué cabrones! Me han destruido la torreta. O sea, me la han destruido. Mientras no estaba mirando, qué asco. Pues debería ir a por un puesto de mando. A ver si con un poco de suerte me dejan en paz. Les hemos matado un montón de tropas. Matado, bueno, entre comillas. Les hemos eliminado un montón de tropas. A ver si con un poco de suerte podemos avanzar. Vale, que salgan las tropas. Y estas tropas que se van a quedar aquí, las voy a poner en el puente. Por si quieren construir. ¡Ey, ey, ey, ey! Vale. Vosotros que estéis aquí, mirad para. Quedaos mirando para allá. Porque me gusta que miren para allá, coño. Venga. Venga, sacar tropas. Es que lo veis, tienden a ir para allá. Ah, se ha metido el escudo. Nah, no destruyó a nadie. Los han metido dentro del escudo. Si pudiéramos eliminar más tanques, tío. Pero es que vienen muy pocos tanques. Eliminamos, pero eliminamos muy pocos. Me gustaría eliminar un gran número de un solo bombardeo. Y dejarles en la mierda. Pero claro, eso cuesta. Vale. Cuidado. Vale, que todos los de combate se muevan aquí. Y este se va a mover sin atacar porque quiero que avance, básicamente. Y estos se quedan en el puente aquí protegiendo. Vale, perfecto. Debería todo salir bien. Debería. Esta batalla va a durar un montón, pero por eso, porque básicamente están también defendiendo el puente. Ay, Dios, qué asco. Hay un turbase aquí escondido o algo. Han sobrevivido, estás de coña. Han sobrevivido sin sufrir daños. Muy bien. Muy lógico. Es muy lógico. Esta batalla puede durar horas, ¿eh? O sea, básicamente. Muy lógico lo que acaba de pasar. Pero vale. Que les he tirado un bombardeo orbital en la cara y solo les he quitado eso. Venga. Nosotros por aquí arriba. Venga, avanzar. A ver si pasan un poco del enemigo y avanzan hacia... Ah, es que hay tanques aquí, tío. Míralos. El bombardeo creo que acabará con todos.
Vale. He acabado con unos cuantos. Vale, venga. Estoy acabando con los tanques, ¿vale? Es un logro. Lo estamos consiguiendo poco a poco, pero lo estamos consiguiendo. Venga, aguantar. A ver. Voy a ir para acá. Pero ya. Y vosotros para acá. Vale. Que se queden en el puente. Que lo que quiero es que no... Venga, avanzar, pasar del enemigo. Aunque tengáis bajas. Venga, 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 pasar de ellos. Ah, tenemos que conquistar el puesto, es obligatorio. Quiero tener Spider Droids aquí para... para poder avanzar. Venga, y aquí es... estoy esto. No tiene, parece que no tiene antiaéreos. Pero no me la querría jugar. Pero bueno. No me la quisiera jugar con las HMPs porque son una unidad muy cara. Venga. Vale, acabemos con esto. Un bombardeo aquí en medio es muy muy efectivo. Hemos acabado con todos sus tanques. Vale, esto debería bastar. Venga. Uf, menos mal. Era un antiaéreo, ¿eh? Digo, hostia, espérate, que me saque un antiaéreo en la cara. Míralos. Están huyendo como pueden. El enemigo está huyendo des... Vamos. Están intentando... Es que me da risa porque justo siempre gano por sacar los MPs. Me cago por intentar no sacarlos porque a lo mejor se los intentan cargar. Míralo, tío. Me acaban de destruir los... Madre mía. Quedan los Aizor, los Aizorianos, pero bueno. Pasemos de ellos. Vamos a ver si quedan. Míralo, 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 míralo. Es que tienen un huevo de tanques. Venga. Venga. Vale. Pues a lo mejor no con el ataque de Dazomir. A lo mejor lo cortamos aquí porque voy a acabar bastante cansado de las dos batallas que hemos hecho. Vale. ¿Por qué no huye la República? Podría perfectamente salvar esas tropas. Las podría salvar. ¡Ey! Vale. ¿Qué hay aquí? Ah, una torreta. Tiene que quedar alguna unidad por algún lado, ahí se retiran. Vale, voy a quitar la cuenta rápida. Porque a lo mejor eso hace que se buguee. No te bugues, no te bugues. Vale, perfecto. Paramos. Esto aquí, esto aquí. Vale, me estiro un poco. Ay. Y voy a ver cuánto llevamos de capítulo. Llevamos, si le quito 10 minutos más o menos, porque imagino que sea 10 minutos, 48. Sí, vamos a dejarlo, porque acabo un poco cansado de pelear en... Entre Ormantel y Taris me han reventado. Así que, y luego encima me tocará editar esto y será una hora sin grabar y sin nada. Es lo que tiene. Pero bueno, espero que os haya gustado el episodio, porque a mí la verdad es que me está gustando bastante ya los últimos capítulos. Se nota que ya queda muy, muy poco. Yo creo que a esta serie le quedan 4 capítulos. O sea, una serie de 20 capítulos va a quedar esto. Es una pena, esto significa un gran final, pero este final abre muchos capítulos. ¿Por qué? Os diré por qué. Cuando acabemos esta serie, empezaremos una serie en Empire at War, para que no sepa, ¿vale?
ni en Bad War con el Imperio, y la verdad es que tengo muchas, muchas ganas. Y así me despejo un poco de mods y de mierdas. Así que bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el episodio. Podéis apoyarlo con un like, podéis compartirlo a quien queráis que les guste. Y ya sabéis, lo de siempre. Espero que os haya gustado y... bueno, que espero que os haya gustado o no. Os ha gustado, tenéis que admitirlo. Os ha gustado. Bueno, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Que la fuerza os acompañe a todos. Hasta pronto.